Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, y en el ambiente político, ahora se llegó a la etapa de los acuerdos. Y en este país, ahora mismo, están los partidos políticos alineándose en dos grandes bloques. De un lado, el oficialismo está tratando de confeccionar un bloque de partidos. ¿Para qué? Para enfrentar a los opositores. Y del otro lado, los opositores tienen listo un gran bloque para enfrentar a los del gobierno. Entonces, están los partidos moviéndose cada uno por su lado, buscando crear un gran bloque. 23 días quedan para vencer el plazo para formalizar las alianzas. Entonces, los oficialistas y los opositores han conformado dos grandes frentes de negociaciones destinadas a pactar acuerdos a nivel municipal que puedan extrapolar a las elecciones presidenciales. Desde el PRM se tienen aseguradas 17 alianzas y las conversaciones siguen con intenciones de alcanzar 20. Los PRMistas, además de sus 6 antiguos aliados, pactaron con otros 11 partidos a través de la Comisión Gestora de Alianzas. Esta semana y la próxima serán definitorias. Hasta ahora tenemos 17 aseguradas, con probabilidades altas de llegar a 20, afirmó Simón Frost, delegado político del PRM ante la Junta. El vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados, Máximo Castro, aseguró que esa organización está a punto de firmar una alianza con el PRM. Dijo que en la última semana de octubre el PRSC llevará a la Junta los alcances de sus pactos con el PRM y con otros pequeños partidos con los que también están negociando para participar juntos en los próximos comicios. El PRM presentará alianza con los partidos PRSC, Movimiento Democrático Alternativo MODA, Socialista Verde, PASOVE, Dominicanos por el Cambio, Revolucionario Social Demócrata, el Partido del Toro, Humanista Dominicano, País Posible y Alianza Democrática, entre otros. De acuerdo al artículo 132 de la Ley 2023 del régimen electoral, el límite para depósito de solicitudes de fusiones de alianzas o coaliciones vence 100 días antes de la fecha de las elecciones municipales para los fines, es el 10 de noviembre. Las elecciones municipales serán el 18 de febrero y las presidenciales y congresuales el 19 de mayo del 2024. Pero los partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRD y otros, negocian a través de la denominada Alianza Opositora Rescate RD. Coordinan a nivel municipal 300 alianzas
según dijo Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Estas incluirían unas 86 alcaldías y 150 distritos municipales. En base a eso, se están tomando decisiones que sean lo mejor para las alianzas, para ganar, para establecer un proceso en el que tanto en febrero como en mayo los votos de las alianzas sean mayoritarios, afirmó Vargas Maldonado. Charles Mariotti, secretario general del PLD, precisó que la Comisión de Alianzas aspira a que al término de la presente semana quede conformada la coalición de los partidos de oposición. El PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo tienen raíces comunes, ideas y visiones muy parecidas. El PLD siempre ha dado muestras de ejercicios colaborativos y de inteligencia colectiva, dijo Charlie Mariotti. Entre este jueves y viernes, los opositores tratarán de formalizar un acuerdo final, tomando en cuenta que el día 29 de este mes de octubre es el plazo límite para que los partidos escojan sus candidatos y preparen su inscripción para la primera semana de noviembre. El calendario electoral, conforme a los plazos legales que se deben agotar en cumplimiento con la ley orgánica del régimen electoral del 20, de la ley del régimen electoral número 20-23, en noviembre habrá importante proceso. El día 8 se tiene como límite para publicar la resolución que establece los topes de campaña. El día 10, las alianzas. Y el 20, entrega de datos del registro electoral a los partidos. También el 20 de noviembre se deberán presentar las candidaturas municipales y el 26 la Junta Central Electoral publicará las candidaturas admitidas. Bueno, vamos a esperar a ver. Miren, en las elecciones del 2020, el PRM fue aliado con los partidos Dominicanos por el Cambio, que le aportó 31.000 votos y pico, PHD 29.000 votos, el Frente Amplio 27.000 votos, País Posible 26.000 votos, el PRSD 26.000 votos y la APD 15.000 votos. El PLD pactó con el PRD, que le aportó 97.000 votos, el Partido Cívico Renovador 24.000, Moda 22.000, Unión Demócrata Cristiana 10.000, Acción Liberal PAL 9.000, Demócrata Popular 4.000 y Revolucionario Independiente PRI 3.000. Conforme a resultados de la Junta Central Electoral durante los comicios del 2020, el PRM logró 2.154.866 votos en el nivel presidencial. De estos votos, 1.998.407 por sí solo fueron obtenidos por el PRM y 156.456 por los pactos de alianza. En el PLD fueron 1.537.078 votos, los votos que obtuvo, de los que 1.300.000 fueron obtenidos por el PLD, solo 352.842 específicamente fueron propios y 184.236 fueron frutos de las alianzas con otras fuerzas políticas.
Así fueron las alianzas en el pasado. Ahora, la clave de la alianza está en que hay tres partidos que tienen buena representación nacional, o sea, que tienen estructura nacional que representa esto, tener presencia en todos los municipios del país, o sea, obtener votos. Esos partidos tienen votos en todo el país, que son PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Y estos tres partidos están encabezando una alianza, la alianza opositora, por lo que se le da más importancia a la alianza cuando se trata de partidos que tienen presencia en todos los rincones del país. Porque hay partiditos, como usted vio ahí, hubo partidos que fueron aliados en las elecciones pasadas y que lo que le aportaron a el partido mayoritario fueron 4.000 votos. Entonces, ¿qué importancia tiene para un partido ganar con un aporte de 4.000 votos que le haga una organización? No significa nada. Pero, ¿qué pasa? Que esos 3.400 votos que sacó el PRI le pueden hacer falta a cualquier candidato presidencial en un torneo electoral. Y por eso, un partidito que no tiene prácticamente a nadie, que lo que tiene son 3.000 votos en el país entero, cobra capital importancia cuando se trata de unas elecciones presidenciales en las que la cosa esté reñida. Por eso es que estos partidos pequeños tienen tanta importancia. Pero usted escuchó bien, el PRI sacó 3.460 votos y el PDP sacó 4.001 votos y siguen siendo partidos porque fueron aliados a un grande. Eso es lo que en este país hay como que averiguar bien, porque qué partido tiene, qué es un partido que tenga a nivel nacional 3.000 votos, qué representa, a quién representa. No representa a nadie. Eso debería también. Pero qué es lo que está esperando la gente. La gente de este país está esperando, William, es que venga a conocer a dónde que van aliados la gente. ¿Dónde es que van aliados los del PLD, los del PRD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cuáles son las alianzas que tienen? Ya se ha filtrado que en el Distrito Nacional irían aliados y que Domingo Contreras sería el candidato alcalde de los tres partidos y que el hijo de Lionel sería el candidato a senador. Ya eso ha salido por ahí, se ha filtrado. Y que así, por el estilo, hay muchos otros pueblos en donde se ha confeccionado este tipo de alianza. Esperemos, porque entre este jueves y este viernes estaremos conociendo en qué consiste esa alianza que están haciendo los opositores de este país. La alianza viene y llegará.